Vamos para allá. Mire, lo quiero mucho a todos. Estamos esperando la ayudante fiscal que ya viene en camino para abrir la puerta, entonces hacer el levantamiento con el patólogo que está aquí presente y las demás autoridades. Preliminarmente se cree que fue disparos. ¿Tiene herida de bala? No, yo no puedo decir que tenga herida de bala o no tenga, porque todavía no hemos visto el cadáver. Nos estamos llevando de la versión que nos está dando la secretaria. ¿Qué le dice? ¿Qué dice la secretaria? Dice que abrió la puerta y vio a la persona muerta, pero nosotros, tomando precaución de la escena, no podemos penetrar hasta que no llegue el fiscal. Tan pronto llegue el fiscal, vamos a penetrar y vamos a decir realmente lo que pasa. ¿Ya hay otra persona muerta en otro lugar? Hay otra persona que esa sí está confirmada, está muerta. Es el doctor Fausto Morel Matos. Eso en el kilómetro 11. Ese no tiene, aparentemente no se le ve ningún tipo de violencia física hasta ahora. General, ¿tiene conocimiento la secretaria de que al abogado le habían quemado un vehículo y después le habían echado ácido a otro vehículo? Hasta ahora no tenemos esa información. ¿No le preguntaron si tenía enemigo o algo? Sí, sí, claro. Pero esa es la parte investigativa. ¿No nos pueden revelar? ¿No nos pueden decir algo? Esa parte no, porque esa es la parte de investigaciones que estamos apenas iniciando. General, entonces aquí está Vegaso, ¿verdad? No. Todavía yo no puedo dar nombre de quién está aquí. Yo tengo que verlo. Ella dice que cuando penetró a la oficina apenas vio una persona muerta, que solamente le vio las piernas, no ha visto todavía el cuerpo en sí completo. Pero no se desesperen, que el fiscal viene ahí, vamos a penetrar y vamos a verlo. ¿Y ese vehículo de cuál de los dos socios que le están tomando la huella? Ese vehículo se le están tomando la huella porque ese vehículo, dice la muchacha que está aquí, que es una persona que le llaman Antonio Vegaso. Presumimos que puede ser la persona que esté dentro, pero eso está para confirmarse. ¿Y aquí se va al otro lugar a levantar el otro cadáver? Hay otro personal haciendo el levantamiento allá. Porque recuerden que aquella, donde está la otra persona, corresponde a la provincia y este al Distrito Nacional, que son autoridades diferentes. Ya. Aquel pasillito de la segunda allá arriba. Su presencia aquí en esta vigilia. Siempre acudimos al lugar donde sucede un incidente, un hecho. Va a comenzar de inmediato una investigación. Investigaciones criminales que realiza la investigación del lugar. Bien, pero usted. Nosotros solamente preservamos la escena del crimen. Como policía preventiva, acordonamos hasta tanto llegue investigaciones. Muy bien, gracias, general. Doña, ven acá, doña. De dos abogados muertos. Exacto. No. Diga, no mames. Thank you.
Thank you.